Muy buenas tardes, mi nombre es Doris Mergabotti, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad tengo el agrado de poder hablar con ustedes acerca de lo que es los derechos humanos y el derecho humanitario. Si bien sabemos que los derechos humanos son aquellas libertades, capacidades inherentes a la persona humana, por lo tanto, ésta puede ejercerlos, disfrutarlos y realizarlos plenamente solo por el hecho de ser una persona. Ahora bien, la definición que le da UNICEF a estos derechos establece que son aquellas normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en una sociedad y cómo ellos se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. En este mismo orden de ideas, los derechos humanos se encuentran reconocidos y protegidos por el derecho internacional. Y tienes como características especiales que son universales, indivisibles, independientes, inviolables, inajenables, incondicionales, imprescriptibles y exigibles ante los estados y ante los sistemas internacionales de protección y ante la justicia. A lo largo del tiempo se han ido actualizando y aplicando aquellos estándares normativos que permiten tutelar la vigencia y la garantía de dichos derechos en todos los países. Ahora bien, el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Este sistema es aquel conjunto de normas sustantivas y procesales, así como estos organismos con alcance internacional que pertenecen a lo que es la Organización de las Naciones Unidas y cuyo fin es la promoción y protección de los derechos humanos universales. Está integrado por el sistema de tratados y el sistema de órganos de los derechos humanos. El sistema de tratados son aquellos tratados internacionales que prevén la creación de un comité encargado para la supervisión y monitoreo de aquellas implementaciones de esas obligaciones adquiridas por los estados para cumplir los derechos humanos. Y el sistema de órganos comprende lo que es los órganos convencionales, que son esos comités presos independientes internacionales, así como el alto comisionado de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos, los relatores especiales y los grupos de trabajo y el Consejo de Derechos Humanos. Como ya hablamos de los derechos humanos, es también bueno nombrar la génesis de los derechos humanos y dónde surgen. Ahora bien, estos derechos humanos nacen de lo que es la Declaración de los Derechos Humanos. Dicha declaración es un documento que marcó el hito en la historia de los derechos humanos. Fue elaborado por los representantes de todas las naciones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. Fue proclamada por la Asamblea de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 y fue un ideal común para los pueblos y naciones, ya que dicha declaración se establecen por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Ha sido traducida a más de 500 idiomas. Entrando a otro tema, es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y los Derechos Políticos. Dicho pacto es un tratado multilateral general que reconoce los derechos civiles y políticos, establece los mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1966. Ha sido actualmente ratificada por más de 157 estados y este pacto comprende un preámbulo y 6 partes. Ahora bien, es bueno mencionar lo que establece el artículo 2 de dicho pacto, que establece que aquellos estados partes del pacto asumen la obligación y respecto a todas las personas en su territorio o bajo su jurisdicción de respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos. Ahora bien, entrando a otro tema, lo que es el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dicho consejo es un organismo intergubernamental dentro de las Naciones Unidas, compuesto por 47 estados, con el fin de proteger y promover los derechos humanos en todo el mundo. Tienen las capacidades de debatir las diversas cuestiones y temáticas
relativos a los derechos humanos y resolver aquellas situaciones que requieren la atención de, durante todo el año. Se reúnen en la oficina de la ONU en Ginebra. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Este organismo de las Naciones Unidas es el encargado de proteger a los refugiados y desplazados por los conflictos y las guerras armadas mediante el reasentamiento voluntario de su país de origen a su país de acogida. Tiene su sede en Ginebra, en Suiza, y en más de 250 oficinas alrededor de todo el mundo. Establece este alto comisionado que el derecho del asilo está contemplado en la Declaración de los Derechos Humanos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tuvo ciertos antecedentes históricos, los cuales fueron: la Sociedad de las Naciones designó como alto comisionado a Rickson Nances en 1922. La Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas, creada para ayudar a los refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, pero no menos importante, se crea la Organización Nacional de los Refugiados de las Naciones Unidas en fusiones de 1946 hasta 1952. Entrando en otros temas, ahora hablaremos de lo que es el derecho internacional humanitario. Se conoce como el derecho internacional humanitario aquella rama del derecho internacional designado a limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. En este sentido, el derecho internacional humanitario limita los métodos y el alcance de la guerra por medio de normas universales, tratados y costumbres que limitan dichos efectos de este conflicto, con el objeto de proteger a las personas civiles y aquellas que no estén participando en dichas hostilidades. El derecho internacional humanitario coordina sus actividades con el Comité Internacional de la Cruz Roja para dar apoyo a las decisiones adoptadas por los Estados miembros en materia del derecho internacional humanitario. Asimismo, colabora con cientos de oficinas, cursos y seminarios sobre el derecho internacional humanitario en toda América. Tuvo origen en 1874, cuando nace el Convenio de Ginebra, firmado ese mismo año. Esto tiene ciertos principios que lo rigen, el cual es la necesidad militar, que es un principio que justifica las medidas indispensables para vencer al enemigo y que dichas medidas no estén prohibidas por el derecho internacional humanitario. El principio de limitación, que limita los males superfluos causados al enemigo y limita los medios y los métodos que pueden utilizar las personas en el conflicto armado. El principio de distinción, que crea aquellos métodos que son simplemente dirigidos a los militares y no a los civiles, y la proporcionabilidad, que está basado en que los que dirigen las operaciones militares no pueden decidir realizar un ataque cuando sea de prever que cause daños a bienes civiles o a la población civil. El derecho internacional humanitario en conflictos armados nace a partir de la Conferencia Penal en 1978 sobre los derechos humanos. Dentro de ella se comienza a hablar sobre los derechos humanos en los conflictos armados. Esta tendencia se alianza a las declaraciones en cuanto a los derechos humanos, ya que se dice que durante estos conflictos armados ciertos derechos humanitarios quedan como desplazados y alguno de ellos no se cumple. Dentro de esta busca que dichos derechos humanos sean cumplidos durante dichos conflictos, ya que estos constituyen el núcleo irreductible de derechos humanos que no son susceptibles de ser suspendidos durante los conflictos armados, ya que corresponde a los derechos asegurados convencionalmente como derechos fundamentales de la persona. Estos derechos están en normas expresas de lo que es el derecho internacional humanitario. Siguiendo este contexto, se puede afirmar que en la práctica del derecho internacional humanitario y el derecho humano,
estos son complementarios en razón de que el derecho internacional es directamente operativo a partir del comienzo de los conflictos armados, ya que su observancia prohíbe aquellas violaciones de los derechos humanos en conflictos armados, y los derechos humanos tienden prioritariamente a cumplir esa función reparadora de dichos derechos. Sin más nada que agregar, finalizo con el pensamiento de uno de los juristas que establece que los derechos humanos es la única ideología que merece sobrevivir. Muchas gracias.